para ti, ¿no? Porque dos disparos buenísimos que has pegado, una en el larguero, otra en el palo. Sí, bueno, he tenido en la primera parte de esa ocasión que es muy buena, que pienso que es gol, pero bueno, no tenemos esa pizca de suerte, nos está faltando ser más contundentes, ser más claros y conseguir meterla para ponerlos por delante y tener un partido de cara y coger confianza y ir creciendo en el partido, y yo creo que estamos fallando un poco en eso. ¿Qué valoración se ha hecho en el vestuario ahora cuando habéis llegado de lo que ha ocurrido hoy? Porque decía Franti, a lo mejor el equipo se había desconectado un poquito en la segunda parte, sobre todo a raíz de la posesión del colegio. ¿Cómo lo habéis visto ustedes? Bueno, para nosotros era un partido muy importante porque venimos de muchos empates, sabíamos que necesitábamos sacar el partido y ponernos por delante para conseguir ser el equipo dominador, y yo creo que nos ha costado llegar a esa fase del partido. Ellos han sabido llevarse la posesión y bueno, no hemos conseguido darle la vuelta como nosotros queríamos, replegarnos, o sea, desplegar nuestro juego, y ellos ahí nos han superado. ¿Qué crees que le está faltando a este equipo? O sea, es verdad que has comentado que le está faltando un poquito de contundencia en las áreas, pero cuando vas viendo que los resultados y los partidos van pasando y que el equipo sigue como... que le sigue faltando quizás esa pizca de energía en esos últimos tramos de partido, ¿crees que simplemente es falta de contundencia en las áreas? Bueno, al final los equipos, lo más importante son las dos áreas, tanto defensivamente como ofensivo. Y yo creo que estamos consiguiendo generar ocasiones, pero no estamos llegando todo lo claro que deberíamos de ser y ser todo lo contundentes y crear una ocasión que finalice en gol. Y luego defensivamente pues nos llegan poco, pero esas veces que nos llegan pues nos crean mucho peligro y nos está penalizando. Nos está penalizando porque hoy han llegado, por ejemplo, 3-4 veces y nos han hecho un gol. Y nosotros hemos tenido unas cuantas y no hemos tenido esa fortuna. Entonces yo creo que eso es una cosa muy importante en la que el equipo tiene que mejorar, y es para lo que vamos a trabajar. Y a nivel personal, cada vez estamos aportando más ofensivamente, ¿no? Supongo que generando también más confianza, ¿no? Y a la hora de aportar y subir, ¿no? Sí, yo personalmente pues poco a poco voy creciendo, me voy sintiendo más cómodo en el equipo, y bueno, al final es un club importante que la gente nos apoya mucho, y me estoy sintiendo con confianza, me estoy sintiendo querido. Y bueno, pues poco a poco quiero seguir creciendo, quiero seguir aportando lo máximo al equipo, y gracias a Dios pues estoy en el campo todos los días y puedo demostrar esa confianza que me depositan en mí. Decía Francis que no cree que todo lo que ocurrió esta semana os hubiese afectado. ¿Ha sido así? ¿No ha afectado todo lo que ha pasado esta semana en el terreno de juego? A ver, al final a un equipo no le gusta que pasen estas cosas, pero es fútbol, ha sido un palo duro para la plantilla, nadie se lo esperaba, pero el equipo ha sido muy profesional, ha seguido trabajando y desde el minuto uno hemos confiado en Francis. Francis ha mostrado sus ideas y nosotros hemos ido a muerte con ellas. Y yo creo que el equipo ha sabido, pues se ha fiado y ha confiado en Francis. Y bueno, poco a poco iremos creciendo, iremos desplegando el juego que él quiere y el equipo crecerá. ¿Cómo está el vestuario ahora mismo? Porque era un partido importante, era un partido clave contra un rival directo aquí en casa que venía además por debajo. ¿Cómo está anímicamente ahora el vestuario? Bueno, ha sido un palo duro, como te decía antes. Sabemos que ha sido un palo también para la afición, porque era un partido muy importante. El equipo ahora mismo, pues bueno, desde el lunes ya vamos a pensar en lo que se ha hecho mal, en lo que se puede mejorar, porque lógicamente si no hemos sacado el partido, pues ha sido culpa nuestra, está en nuestras manos, y sabemos que tenemos mimbres, tenemos plantilla y queremos cambiar esta situación. A nadie nos gusta estar ahí, sabemos que la responsabilidad es nuestra y vamos a trabajar para cambiar la situación desde la semana que viene.